grupo de padres de familia de un reconocido plantel educativo de nuestro cantón, con cartel en mano, solicitan a las autoridades de educación en nuestra ciudad a que se incremente otro docente para el aprendizaje de sus hijos, ya que al momento el profesor tiene que brindar sus conocimientos a dos grados por igual. Dio a conocer una de las denunciantes que esto es antipedagógico. Hicieron el llamado al Distrito de Educación a que se facilite el docente para el segundo y tercer año del plantel educativo. Escuchemos lo que señalaron la ex docente, ahora jubilada, Marianita Paladines, Ligia Fares Cherres y Piedad Cedillo. Los padres de familia de la escuela, que es una escuela que tiene más de 60 años de existencia en Arenillas, y nos ha preocupado mucho este año que el señor director de distrito nos ha quitado un profesor. Ahora dispone que dos años básicos vayan con un solo profesor para que la educación sea deficiente. Yo soy maestra, que ya me he jubilado, pero no puede estar un profesor con dos grados, porque cada grado tiene su penso de estudio, es diferente. Entonces no puede el distrito educativo, en forma, se puede decir, antipedagógica, disponer que dos grados estén a cargo de un solo profesor. ¿Cuántos alumnos está justamente recibiendo este profesor? Mira, son los niños que estuvieron el año pasado en primer año básico, que fueron 11 niños, y los niños que están ahorita en segundo año básico, que creo que son 20. En total son más de 30 niños, pero son dos grados diferentes. No es lo mismo que... ¿Qué grado nomás son, por ejemplo? Segundo y tercero. ¿El profesor tiene que hacer, dar dos pensos de estudio a los dos grados? A los dos grados y planificar para cada grado diferente, o sea, tiene que hacer doble planificación. ¿El docente ahí? El docente son horas menos, porque ya serían horas menos de clase para de matemática, de cada área serían menos horas de clase, que no será lo mismo que un alumno que recibe las horas completas con un solo profesor. La problemática, ¿ustedes ya han ido al distrito a exponer justamente el caso? Verá, hoy día fuimos al distrito educativo con un grupo de padres de familia que ¿Cuántos son... ¿Cuántos padres de familia fueron? Más o menos fueron unos 8 padres de familia, sí, a reclamar esto, pero desgraciadamente el señor director de distrito no estuvo allí. Nos atendió el jefe de talento humano y la ingeniera, pero netamente ellos inclusive de una forma prepotente, grosera. ¿Prepotente? Porque inclusive yo que soy una maestra vieja, inclusive yo fui supervisor de educación, yo no soy cualquier persona, con orgullo, nunca yo fui llamada la atención durante los 43 años que estuve en el magisterio. Y este señor me dice, voy a llamar a la policía para que la saquen de aquí. O sea, los padres de familia no tienen derecho de reclamar, cuando la Constitución Política del Estado dice que los padres de familia tienen derecho de reclamar por la calidad de educación de sus hijos. Mucho más si el señor presidente de la República habla de la era del conocimiento. Ya no estamos en la era del conocimiento, que dice que estamos en desconocimiento, porque quienes los han nombrado como sus colaboradores están haciendo las cosas mal. ¿Qué procedimiento van a tomar? ¿Qué medidas? Hemos dirigido al distrito, desgraciadamente el distrito no funciona, porque el señor director no está ahí. Son personas de mandos medios los que dicen que no van a mandar profesor, que están dispuestos que trabaje un profesor con dos brazos, y que eso no va a cambiar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dirigirnos a instancias superiores, al Ministerio de Educación, a la Ciudad de Loja, al señor presidente de la República, si es de irnos a Quito nos vamos a ir con una delegación, con una pancarta, para ir a la Plaza de la Independencia y decirle al señor presidente cómo está la educación en el Cantón Arenilla. Está mal. Entonces, de acuerdo a la ley, lo están discriminando. La ley del Código de Niñez y Adolescencia que dice que todos los niños son iguales ante la ley. Inclusive los padres de niños somos tratados mal en el distrito, que nos van a mandar a la policía, pero ellos así amenazan para que se amenazan a la gente, pero ellos se equivocan conmigo. Yo soy una arenillense, una hija de aquí de Arenillas, y el distrito educativo está por mí. Lo saben los arenillenses. Yo conseguí la gestión, por mi gestión que hice a Quito, gastando dinero en mi bolsillo, llevando una comisión. Fui a Loja y conseguí la sede del distrito educativo y el edificio, con el apoyo de la asambleísta Rocío Valareso y de la asambleísta doctora Miriam González Serrano. Si no, no hubiera distrito, por eso están ahí estos señores, gracias a mí. Y miren cómo tratan a la gente. Si no, no estuviera el distrito de Guaquillas, a ver si en Guaquillas le van a dar puesto a esta gente que está ahí, que trata mal a la gente de Arenillas. Señores, está mal hecho lo que está pasando en Arenillas. Que nos den un profesor, porque no es justo que junten dos grados, y porque el nivel de educación es diferente. Que nos den el profesor que nos hace falta. Que nos den un profesor para el año que falta. ¿Cómo va a ser que un profesor esté con dos grados?